Les vamos a contar ahora de una gigantesca incautación de textos falsificados que se ha producido en el centro de Santiago. Patricio Angulo nos va a contar. Patricio, buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Se trata de la mayor incautación de libros realizado hasta hoy en nuestro país. Cerca de 60.000 ejemplares los que han sido decomisados por la PDI en una bodega en el centro de Santiago, donde estaban almacenados todos estos ejemplares, insistimos, falsificados, y en donde se había montado una verdadera empresa para poder falsificar todos estos textos. Acá hay denuncias y una investigación de 3 meses aproximadamente de la PDI, de la Brigada de Investigación contra Delitos de Propiedad Intelectual. Se individualiza este lugar donde funcionaba esta empresa. En uno de estos pisos había un lugar donde se fotocopiaban todos estos libros, y en otro piso además se almacenaban todos ellos, que posteriormente eran distribuidos en librerías en calle San Diego, en el centro de Santiago. Se han incautado, además de estos 60.000 libros, distintas maquinarias que estaban destinadas para la elaboración de estos textos, y además hay 2 personas detenidas. Son 2 hermanos que han sido inicialmente detenidos luego de esta investigación. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado la PDI con respecto a estas diligencias. Logrando la detención de 2 sujetos, de los cuales uno de ellos mantenía antecedentes policiales reiterados por este mismo delito, en definitiva por infracción a la ley de propiedad intelectual, y además de una incautación, una gran incautación, de hecho podemos hablar que es una de las más grandes incautaciones que ha hecho esta Brigada Investigadora de Delito de Propiedad Intelectual. Ellos quedaron apercibidos y a la espera de la formalización del fiscal. Bueno, durante el transcurso de esta tarde-noche ya han sido retirados, Daniel, estos cerca de 60.000 ejemplares. Ahora quedan a disposición ahí de una editorial para ver finalmente qué es lo que ocurre con ellos. Mientras tanto, con relación a estos 2 detenidos, han quedado en libertad, pero posteriormente van a ser formalizados por este delito de infracción a la ley de propiedad intelectual. Muchas gracias, Pato. Buenas noches. Buenas noches.